Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a Hechos y Gente, programa que llevamos a ustedes semanalmente, siempre comprometidos con ofrecerles lo mejor de lo que acontece en la comunidad hispana en los Estados Unidos, pero muy especialmente en la ciudad de Nueva York y nuestra querida República Dominicana. Así que, mis amigos, vamos a sentarnos cómodos y vamos a compartir durante todo el trayecto de nuestro programa de esta semana. Pero antes, queremos pedir disculpas, no está Tiaris con nosotros esta semana, está cumpliendo otros compromisos, pero la próxima semana estará nuevamente aquí con nosotros ofreciéndoles su acostumbrados comentarios y sobre todo haciéndonos la compañía en la presentación de Hechos y Gente. Así que nueva vez, bienvenidos y queremos recordarles que debemos mantener siempre las orientaciones que nos dan las autoridades de salud. Vamos a mantenernos siempre atentos a cumplir con las mismas y usar máscaras cuando estamos en lugares públicos y hay grupos de personas. Asimismo, vamos a mantenernos siempre con la higiene de nuestras manos, ya que muchas veces nos la llevamos a la cara y podemos contagiarnos después de haber tocado paredes y lugares donde realmente puede tener el contagio del COVID-19. Así que vamos a cumplir con esas orientaciones y sobre todo vamos a mantener la distancia física de 3 a 6 pies entre una persona y otra. Aunque ya nuestra comunidad pues prácticamente está tratando de adaptarse a esta nueva normalidad y muchos están tratando de no usar la máscara. Nosotros, sin embargo, sí seguimos usándola, siendo ejemplo para que podamos seguir contrarrestando la situación del COVID-19 y sus variantes. Nueva vez, bienvenido a Hechos y Gente y queremos recordarles que Salcedo Cargo Express es la empresa que les ofrece a ustedes la oportunidad de enviar sus pertenencias a sus seres queridos allá en República Dominicana con la garantía, pero sobre todo con la prontitud que usted desea y por la cual usted está pagando. Salcedo Cargo Express, el teléfono está en pantalla para que usted se ponga en contacto con esta empresa de transporte de cascas y equipos para República Dominicana. Bueno, mis amigos, y ahora vamos a cumplir con quienes hacen posible que nosotros estemos en el aire semanalmente, nuestros patrocinadores. Regresamos después de los siguientes mensajes. República Dominicana fue uno de los primeros países latinoamericanos en relanzar la plena actividad económica, logrando una de las mayores y más rápidas tasas de recuperación a nivel mundial. Somos un ejemplo de buena gestión de la pandemia, por lo que hemos sido reconocidos recientemente por la Organización Mundial de la Salud. Para mitigar los efectos negativos de la pandemia, se aumentó el acceso al crédito de todas las actividades productivas, se expandieron, se duplicaron los programas sociales para los más vulnerables, incluyendo políticas laborales, así como el apoyo al transporte y a la seguridad alimentaria de toda nuestra población. Todo esto permitió que en 2021 el Producto Interno Bruto creciera un 12.3% con relación al 2020. La recuperación de los sectores productivos ha permitido perfilarnos para el 2022 como una de las 3 economías de mayor crecimiento y resiliencia de América Latina, de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, Forbes y Moody's.
soy el Mayimbe y uso los servicios de Salcedo Cargo Express. Salcedo Cargo Express, le garantizamos sus envíos. Esto es producto de su trabajo. Cuando hablemos de seguridad, responsabilidad y buen servicio, no se confunda. Salcedo Cargo Express. El Mayimbe de los embarques. Escuela de Locución RAI Carrión. Experiencia. Manejo radial. Excelencia comunicacional. Escuela de Locución RAI Carrión. Porque comunicar no es lo mismo que hablar. Llámanos 212-740-0730. Escuela de Locución RAI Carrión. La única donde los estudiantes practican en vivo. Con RaiCarrionRadio.com. Tu estación HD Digital 24 siempre. Sabemos que todos estamos planeando nuestras vacaciones después de la pandemia. Venga a Copos Blancos, donde puede separar sus vacaciones con tan solo $250. Tenemos Disney desde $925, Dubai desde $1,750, Colombia desde $1,075. Especiales de vuelos para República Dominicana con plan de pagos. Reserve ya, antes de que se terminen nuestros grandes especiales. Bien, amigos televidentes, y ahora vamos a presentarles imágenes de lo que fue el encuentro llevado a cabo por la Unión de Docentes, Jubilados y Pensionados de República Dominicana. Hechos y Gente estuvo dando cobertura a esta actividad y ahora vamos a presentarles estas imágenes. La organización Unión de Docentes, Jubilados y Pensionados de República Dominicana, que preside el señor Pedro Aguasanta, llevó a cabo la primera asamblea constitutiva de la seccional de Estados Unidos. La misma contó con participación de una gran representación de su membresía, quienes llegaron desde varios lugares de la zona triestatal para ser parte de este primer encuentro, donde se discutieron y aprobaron varias iniciativas para la implementación de los trabajos en pro de lograr las metas y postulados en el logro de las conquistas y realizaciones en beneficio de sus miembros. La actividad contó con una breve charla por parte del señor Aguasanta, donde manifestó su compromiso por el éxito del trabajo de la entidad gremial. Al mismo tiempo, el presidente nacional de esta organización tomó el juramento de la directiva, que tendrá la responsabilidad de llevar a cabo en lo adelante los proyectos encaminados al logro de las metas propuestas en beneficio de la membresía, tanto en Estados Unidos como en República Dominicana. Aquí vemos el momento en que fue juramentada la directiva, la cual estará presidida por la señora Lilian Jiménez, junto a un grupo de mujeres quienes les acompañarán en su gestión. En el marco de esta asamblea constitutiva de la Unión de Docentes, Jubilados y Pensionados de la República Dominicana, constituyéndose como sesionar en los Estados Unidos, y ustedes integrar el primer equipo directivo, cumplir y hacer cumplir la línea estatutaria y programática de la organización, representando siempre los intereses y la necesidad del sector, ¿juran ustedes ante sus compañeros y ante Dios? Si así lo hicieren, Dios y sus compañeros lo considerarán y lo premiarán. De lo contrario, Dios y sus compañeros también se lo tomarán en cuenta. Quedan ustedes juramentados como el equipo directivo de la sesional de la UDOJOPER aquí en los Estados Unidos de Norteamérica. Entonces,
Bien, amigos televidentes, y aquí nos encontramos con Lilian Jiménez, quien ha sido la mujer que hoy ha tomado la iniciativa cuando fue escogida como presidenta de esta organización. ¿Cómo se siente? Me siento feliz porque voy a hacer mi trabajo en mi gremio, en lo que siempre he hecho, porque he trabajado para los maestros activos toda mi vida. He trabajado para los maestros activos y he luchado por los beneficios el beneficio del maestro, por la equidad. He trabajado para que los maestros tengan mejor vida y por la dignidad del maestro. En su presidencia, ¿cuáles iniciativas piensa usted implementar en el orden de lograr hacer realidad esas ideas que usted tiene? Quiero lograr que los maestros jubilados y pensionados, los docentes jubilados y pensionados, sean ente activo, porque son maestros de maestros, son maestros que de ayer, son los maestros de hoy, serán los maestros de siempre, porque siempre siguen siendo maestros, aunque estemos jubilados. No estamos jubilados, estamos jubilados, sí, y pensionados, pero siempre estamos activos. Porque hay energía. Hay energía. Estamos parados, estamos vivos, no estamos muertos. Y seguiremos adelante en defensa de nuestros derechos. Porque tenemos que hacer cumplir la ley. Y que nos vean como tal, como personas que hemos trabajado para los hombres y mujeres del mañana. Y que los hombres de hoy pasaron por estas manos, por las manos de los maestros jubilados y pensionados. Y por eso estamos luchando por nuestra dignidad. Porque se oiga el maestro jubilado y pensionado. Porque estamos aquí y pagamos impuestos. Así es, así es. ¿Cómo piensan ustedes realmente llevar a cabo el trabajo para implementar y lograr esas ideas que usted nos manifiesta? Trabajar juntos. Juntos, porque juntos somos visibles, como dice nuestra, decimos nosotros. Somos visibles. Juntos somos visibles. Unión de Jubilados y Pensionados de la República Dominicana. Ahora aquí, en los Estados Unidos, somos una filial. Y seguimos adelante para beneficio de nuestros maestros, para nuestros maestros jubilados y pensionados. Tanto de allá como de aquí, como del mundo entero, en donde quiera que se encuentre un maestro jubilado y pensionado, será de Udo Hooper, de la Unión de Jubilados. Representado por ustedes. Representado por nosotros. Bien, amigos, vamos a felicitarla. Hemos visto como hoy de verdad se han integrado de una manera ferviente y compromisaria, porque todas se han comprometido, señores. Y algo muy peculiar de la cantidad de dirigentes de la directiva, solamente hay un hombre. O sea que mujeres al poder. Hay mujeres al poder, mujeres para el rato, guerrilleras, que hemos trabajado siempre, que lo que hemos logrado en el ayer, lo que se logró en el ayer, lo estamos viendo hoy. Luchamos por conseguirlo, todo lo que tenemos en los años anteriores. Pero aquí estamos todavía luchando por los presentes. Por los presentes y por los futuros. De verdad, profesora Jiménez, le felicito. Gracias. Le deseo los mejores de los éxitos y cuente con nuestro respaldo. Siempre estaremos dispuestos a llevar las imágenes y el trabajo que realizan ustedes al público. Gracias, y seguiremos adelante porque juntos somos visibles. Así es, seguimos con Hechos y Gente. Amigos televidentes de Hechos y Gente y TV Quisqueya, hoy es un día histórico aquí en la ciudad de Nueva York, cuando un grupo de nuestra gente se une para buscar conquistas de beneficios a todos ellos. Y aquí tenemos a don Pedro Aguasanta, quien viene desde República Dominicana. Él es el presidente de la Unión Docente de Jubilados y Pensionados de República Dominicana. Bienvenido a Estados Unidos. Muy bien, muchas gracias César Rodríguez Romero por darnos la oportunidad de poder presentar esta iniciativa. Queremos realmente agradecerle y nos encontramos aquí en el marco de la celebración de la Asamblea Constitutiva de la sesional de la Unión de Docentes Jubilados y Pensionados de la República Dominicana, Udo Hooper, que ha venido a conformar una comunidad de maestros jubilados y pensionados que vivían de manera dispersa aquí en el territorio norteamericano y que hoy quedan agrupados, organizados
en este importante organismo para poder representar sus necesidades y sus intereses en el marco de la seguridad social que se vive en la República Dominicana y seguirse dando amor, solidaridad, colaboración y, por qué no, seguir aportando ya desde su posición al desarrollo y la paz y en particular al sector educativo de la República Dominicana y el mundo. O sea que estos docentes que residen aquí en Estados Unidos les reconocerán sus derechos aún viviendo en Estados Unidos. Sí, lógicamente de eso se trata. Son compañeros que duraron 25, 30, 35, 20 años, que tienen intereses ya creados y que están en cierta medida protegidos por la seguridad social de la República Dominicana, pero que necesitan agruparse para fortalecer esa organización y poder seguirse defendiendo y seguir fortaleciendo este sistema de seguridad social y, por qué no, ellos ya desde esta urbe organizado pueden dar apoyo, solidarizarse, colaborar con los maestros y la República Dominicana y la educación. ¿Cómo se manejará ese enlace entre ustedes y la organización en el exterior? Bueno, aquí se ha conformado en el día de hoy un cuerpo directivo de 11 compañeros que se han creado como equipo directivo. Entonces este equipo directivo va a trabajar con los maestros aquí en la República Dominicana y algunos de esas directivas de ellos entonces enlazarán con la directiva nacional con sede en la República Dominicana y ahí se ventilarán en ese organismo lo que serían necesidades, inquietudes de los maestros residentes aquí en los Estados Unidos. ¿Cómo será ese enlace entre ustedes allá y la organización aquí? Bueno, periódicamente nosotros hacemos reuniones virtuales de toda la directiva nacional. Entonces, en esa reunión de la directiva, pues participa un representante de aquí, de Estados Unidos, en esa reunión que viene siendo la labor de vocero de los maestros aquí en Estados Unidos ante la directiva nacional en República Dominicana. Pedro, ¿qué mensaje usted le deja a los profesores jubilados que residen aquí en Estados Unidos y que ahora tienen la oportunidad de integrarse a lo que es el proceso de desarrollo de su clase en República Dominicana? Bueno, nosotros los felicitamos por el paso que han dado y entendemos que es una excelente oportunidad para seguir confraternizando entre ellos. Ha habido mucha alegría porque había gente que tenían 20 años que no se veían, hoy se han juntado en el marco de este encuentro y realmente es una oportunidad para poder promover una serie de programas, planes y proyectos encaminados a fortalecer este sector social, como hacer turismo, hacer conferencias, hacer actividades que puedan real y efectivamente aportar al desarrollo de la educación dominicana y del mundo y seguir en esta nueva etapa de la vida aportándole a la sociedad. Don Pedro, yo supongo que usted es un santo, porque hasta su apellido es Agua Santa. Y qué bueno que se enmarca dentro de esas iniciativas, porque creo que podría ser más equitativo en su aporte a esta organización. Felicitaciones. Muchas gracias. En nosotros está el seguir impulsando esta organización para que pueda cumplir con su visión y su misión y que este sujeto, que maestro docente, que lo dieron todo, pues sigan jugando un papel relevante en esta nueva etapa de la vida para la sociedad y el mundo. Gracias, don Pedro, y bienvenido a Estados Unidos. Muchas gracias. Buenas tardes, mi nombre es Lenis Beatriz Pérez y realmente yo creo que la constitución de esta asamblea fortalece nuestros propósitos y nuestros proyectos a favor de lo que son los maestros pensionados y jubilados del sistema educativo dominicano. Lo que son todos sus propósitos, tanto económicos como de todas las índoles que tenemos en visión, sobre todo los económicos, porque de aquí depende la calidad de vida del maestro, que ha luchado por largo tiempo y que realmente no muere. El maestro se mantiene activo siempre físicamente y espiritualmente. Entonces, desde ese punto de vista, yo creo que tiene un valor prioritario esta constitución, ya que nos estamos expandiendo a nivel internacional,
que de igual manera los maestros escalan y emigran a otros puntos del mundo. Y hasta allá estamos nosotros llegando con los fines de fortalecer sus propósitos y sus metas. Buenas tardes. Mi nombre es Yané González. Estamos aquí esta tarde en una reunión que ha sido maravillosa, donde se ha quedado formalmente constituida la dirección de Udo Huppert, seccional de Estados Unidos. Ahora mismo con sede en New York, pero esperamos que sea con sede en la mayor parte de todos los sitios donde haya un maestro, maestra, pensionada o jubilada, que quiera luchar junto a nosotros para su mayor bienestar, para su mejor existencia y para que con todo el tiempo podamos nosotros tener una mejor actitud hacia la vida y que podamos desde aquí continuar contribuyendo al bienestar de todos los maestros y maestros de jubilados y pensionados de nuestro país, que tiene tanta necesidad la República Dominicana y del maestro dominicano. Buenas tardes. Ha sido una experiencia extraordinaria de volver a encontrarnos y reconocer que el magisterio, aún a pesar de los años y del retiro, sigue vigente. Aquí estuvo representada en esta mañana la parte intelectual del magisterio dominicano, con todas esas experiencias que depositamos, que contenemos, que somos portadores de una experiencia extraordinaria. Mi nombre es Milagros Comprés. Muchísimas gracias. Nadie debería sentir que la atención médica está fuera de su alcance. HDR Healthcare Network se dedica a servir a esta comunidad con servicios de atención primaria, medicina de adultos, pediatría, medicina familiar y servicios médicos de urgencia. Cuando la atención médica es integrada y accesible, todos ganamos. Visite hdrhealthcarenetwork.com y descubra un centro de salud de calidad cerca de usted. República Dominicana fue uno de los primeros países latinoamericanos en relanzar la plena actividad económica, logrando una de las mayores y más rápidas tasas de recuperación a nivel mundial. Somos un ejemplo de buena gestión de la pandemia, por lo que hemos sido reconocidos recientemente por la Organización Mundial de la Salud. Para mitigar los efectos negativos de la pandemia, se aumentó el acceso al crédito de todas las actividades productivas, se expandieron, se duplicaron los programas sociales para los más vulnerables, incluyendo políticas laborales, así como el apoyo al transporte y a la seguridad alimentaria de toda nuestra población. Todo esto permitió que en 2021 el Producto Interno Bruto creciera un 12.3% con relación al 2020. La recuperación de los sectores productivos ha permitido perfilarnos para el 2022 como una de las tres economías de mayor crecimiento y resiliencia de América Latina, de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, Forbes y Moody's. Elegir productos de calidad en el supermercado no es un juego de niños. Si no tiene nuestro loguito, no lo pongas en el carrito. Cuando veo el logo de Cibao Meat, me siento tranquila, porque sé que estoy llevando a casa un producto de mucha calidad. Cuando compres embutidos, piensa siempre en la salud de tu familia y busca los productos de Cibao Meat. Y recuerda, si no tiene nuestro loguito, no lo pongas en el carrito. Cibao Meat Product, tradición de calidad. ¿Qué tal, amigos? Iniciamos nuestra temporada de giras de domingos y fin de semana. Rivas Travel, siempre con los mejores precios de pasajes a todas partes del mundo y las mejores vacaciones para toda la familia. Decídase ya, que nadie se quede en casa. Llame ahora para más información y reservaciones
a los profesionales de Rivas Travel o visítenos en el 4321 de Broadway, esquina 184 en el Alto Manhattan. ¡Les esperamos a gozar la vida! Amigos televidentes de Hechos y Gente, hoy estamos en alegría, hoy estamos en compartir con nuestros jóvenes aquí en lo que es el día de juegos frente a Inwood Community Service, una de las iniciativas y programas que lleva a cabo esta institución durante el verano, trabajar con nuestros jóvenes. Por eso yo hoy quise que Tomás viniese como un joven, Mirlo, muy sport. Bienvenido, Tomás. Antes que nada, gracias a Hechos y Gente por esta oportunidad. Gracias, César, por mantenernos jóvenes, trabajando con jóvenes. Así que muchas gracias, aquí estamos. Así es. Bueno, háblanos un poco, ¿qué está sucediendo hoy aquí, Tomás? Bueno, hoy en día está sucediendo como lo que hemos venido proyectando ya hace meses. Estamos participando de una de las actividades de verano, como ustedes pueden ver, aquí disfrutando del buen ambiente al aire libre. Sí, esto es uno de los elementales de Sonic. Sony es uno de los complementos en DYCD, ¿no? Es el departamento de desarrollo de nuestros jóvenes. Así es. ¿Y realmente cómo se integran nuestros jóvenes a estos programas? Bueno, estos programas funcionan, como hablamos anteriormente, a través de la ciudad. Las aplicaciones salen en marzo, abril y marzo. Ellos se inscriben y son incluidos al grupo que van a pertenecer. Este es en particular Sony IS-52, la escuela intermedia 52 que queda en el 650 de Academy. Aquí tenemos uno de nuestros programas, tenemos varios programas que corremos en este plantel bajo la dirección de Luis Cabrera y también de Yandra Castillo. Ambos. Ustedes pueden ver ahí atrás parte de personal. Que son encargados, que trabajan dándole lo mejor de lo mejor y el mejor servicio a nuestros jóvenes. Y hoy hay una rifa aquí. Oh, ¿sí? Tenemos unas rifas aquí ya, patrocinado de Sonic y de Inwood Community Service. Fantástico. Bueno, Tomás, realmente, ¿cómo Inwood organiza estos programas? ¿Cómo realmente ya en la práctica? Ya sabemos que se hace la campaña de inscripción de lo mismo y luego son seleccionados a través de lo que es prácticamente una selección por parte de la ciudad. Pero luego para la implementación de los programas, ¿cuál es el papel que juega Inwood Community Service? Bueno, es toda una logística, porque ya después que la ciudad te da los fondos, como tú acabas de mencionar, tenemos que buscar las instalaciones, tenemos que buscar el personal entrenado, cualificado, para que estos programas, como estamos mirando, aquí estamos también lo que es el Play Street, ¿no? Es el bloque que tenemos cerrado entre Academy, entre Broadway y Vermilia. ¿Y los jóvenes de qué edad es que realmente ya practican el deporte? Bueno, tenemos la calle es abierta a todas las edades. A todas las edades. Oh, sí, a todas las edades. Claro que no es un campamento, porque la gente se confunde. No es un campamento, es una calle abierta donde los padres o los tutores pueden traer a sus niños y tratamos de que haya instalaciones con diferentes actividades para diferentes edades. Ajá. ¿Y a estos jóvenes se les ofrece algún tipo de merienda? ¿Algún tipo de... Esto es una bendición, ya que en la escuela dan el desayuno comenzando a las 7 o a las 8 de la mañana y después se da el almuerzo comenzando a las 11. Entonces los jóvenes que participan... Pueden participar también de la merienda y los almuerzos gratis. Oh, qué bien, qué bien. Y eso es... parte de la escuela en conjunto con Inwood Community Service. En conjunto con Inwood Community Service y la comunidad. Fantástico. Y hoy vimos que, como te decía, hay una rifa aquí. Y tú estás ya dentro de la canasta. Lamentablemente yo no cualifico, ya que soy parte del personal. Y la rifa es para las personas que no tienen nada que ver con el trabajo, ¿no? Así es. Es para la comunidad, los padres, los amigos, los vecinos y todo el que... esté disponible a pasar por acá, viene a buscar su número, se apunta y es gratuito y a las 3:30 es la rifa. Tiene que estar para ganar, porque si no está, se llama el próximo número. Se llama el próximo número. Claro, porque la canasta pesa mucho. Tomás, ¿y hasta cuándo están estos
estas facilidades para nuestros jóvenes y la familia? Bueno, tú sabes que tenemos programas que corren de 6 semanas y otros corren 7 semanas. Comenzamos julio 5, creo que optamos nada más hasta mediados de agosto. Hasta mediados de agosto. De agosto. Todos los programas. Todos los programas, sí. ¿Y hay algún tipo de iniciativa que sale de estos programas para ser implementado después? Estamos tratando, sí, porque tenemos también los otros programas que es para después, mientras los muchachos están en la escuela, pero eso es para cierta categoría nada más, que son para los mayores, ¿no? Para los de 16 en adelante. Fantástico. Bueno, mis amigos, mientras tanto yo voy a pelar una mandarina en un momentito para disfrutármela, de verdad que sí. Así que bueno, agradezco a la señora que me obsequió esta mandarina que yo voy. Hoy tenemos una bendición de que no está tan caluroso ni tan húmedo. Está riquísimo para estar aquí afuera. Muchas gracias, Hecho Siente, por esta oportunidad de llegar a ustedes. No más, hasta la próxima. Hasta la próxima. Seguimos con Hechos y Gente. Nadie debería sentir que la atención médica está fuera de su alcance. HDR Healthcare Network se dedica a servir a esta comunidad con servicios de atención primaria, medicina de adultos, pediatría, medicina familiar y servicios médicos de urgencia. Cuando la atención médica es integrada y accesible, todos ganamos. Visite hdrhealthcarenetwork.com y descubra un centro de salud de calidad cerca de usted. ¡Eso! Hola, yo soy el Mayimbe. Y uso los servicios de Salcedo Cargo Express. Salcedo Cargo Express. Le garantizamos sus envíos. Esto es producto de su trabajo. Cuando hablemos de seguridad, responsabilidad y buen servicio, no se confunda. Salcedo Cargo Express. El Mayimbe de los embarques. República Dominicana fue uno de los primeros países latinoamericanos en relanzar la plena actividad económica, logrando una de las mayores y más rápidas tasas de recuperación a nivel mundial. Somos un ejemplo de buena gestión de la pandemia, por lo que hemos sido reconocidos recientemente por la Organización Mundial de la Salud. Para mitigar los efectos negativos de la pandemia, se aumentó el acceso al crédito de todas las actividades productivas, se expandieron, se duplicaron los programas sociales para los más vulnerables, incluyendo políticas laborales, así como el apoyo al transporte y a la seguridad alimentaria de toda nuestra población. Todo esto permitió que en 2021 el Producto Interno Bruto creciera un 12.3% con relación al 2020. La recuperación de los sectores productivos ha permitido perfilarnos para el 2022 como una de las 3 economías de mayor crecimiento y resiliencia de América Latina, de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, Forbes y Moody's. Bien, amigos televidentes, y ahora nosotros queremos felicitar al señor Felipe Febles y la gran parada dominicana del Bronx, la cual se llevará a cabo el próximo 31, el próximo domingo, a través de la avenida Grand Concourse a partir de las 12 del mediodía. Como les decía, felicitamos a la gran parada dominicana del Bronx por la elección y coronación de sus reinas, la reina infantil, la reina juvenil y la reina teenager. Así que nuestras felicitaciones a cada una de las reinas, virreinas y princesas, así como las damas de compañía, que todas desfilarán el próximo domingo a través de la avenida Grand Concourse, representando a nuestra juventud.
felicitamos nueva vez a la gran parada dominicana de Bronx, a su presidente, el señor Felipe Febles, y la directiva, así como a estas hermosas reinas. Asimismo, nosotros queremos felicitar a los padres de cada una de estas jóvenes por su entrega a mantener en alto lo que es la iniciativa de participación de estas jóvenes a través del evento más representativo de los dominicanos que residen en el condado del Bronx, la Gran Parada Dominicana. Así que, mis amigos, nueva vez les invitamos para que estemos junto a nuestras reinas desfilando el próximo domingo a través de la avenida Grand Concourse. Mis amigos, y ahora vamos a llevarles imágenes de la actividad rueda de prensa que llevó a cabo el comisionado de transporte de la ciudad de Nueva York, Idanis Rodríguez, donde con la participación de una gran representación de pequeñas empresas y empresarios dominicanos e hispanos, participó de este encuentro donde se ofrecieron detalles sobre las facilidades que hoy pone a disposición de nuestros pequeños empresarios, de nuestras empresas de minorías aquí en la ciudad de Nueva York, la actual gestión gubernamental de la ciudad encabezada por el alcalde Eric Adams. Gracias nueva vez al comisionado de la del Departamento de Transporte de la ciudad de Nueva York, Idanis Rodríguez, junto a un grupo de directores de agencias de la ciudad que estuvieron allí presentes dando información y sobre todo ofreciendo las facilidades de estas entidades a nuestros pequeños comerciantes y empresarios aquí en la ciudad de Nueva York. Y ahora, mis amigos, veamos estas interesantes entrevistas, así como las declaraciones del comisionado de transporte de la ciudad de Nueva York, el señor Idanis Rodríguez. Veamos. Estamos aquí porque en la ciudad de Nueva York hay billones de dólares para los contratos que la ciudad tiene que hacer. En el caso de DOT, para construir, mantener las aceras, la carretera, asfaltarla, los semáforos, las facilidades que nosotros tenemos. Hoy nosotros venimos siendo la agencia que por primera vez comienza a hacer un evento de network, de crear la relación entre el sector privado, que se gana la mayoría de los contratos para que ellos trabajen con las compañías de mujeres y minorías, pero también para que cada división de la agencia de Nueva York pueda también seguir trabajando para que aquellas compañías, corporaciones de mujeres y minorías también puedan hacer contratos con la ciudad de Nueva York. Fue un compromiso que hizo el alcalde Eric Adams durante la campaña, es una de sus prioridades y nosotros como comisionado hoy estamos siguiendo su liderazgo, asegurando de que DOT siga siendo un ejemplo en la ciudad de crear oportunidades para que compañías de mujeres y minorías puedan hacer billones de dólares en la ciudad de Nueva York. Bueno, esto me parece de verdad un palo, como dicen, porque hemos tratado de traer a los negocios a tener acceso a los contratos, a las inversiones de la ciudad, y considero que ha sido una promesa cumplida tanto del comisionado como nosotros, como el alcalde Eric Adams, donde prometimos empujar el acceso de pequeños negocios a los contratos de la ciudad, a las inversiones, a los servicios, porque somos una fuerza adquisitiva de millones de personas, de latinos aquí en la ciudad, y sin embargo el contrato, el porciento de contrato que tenemos muy poco proporcionalmente a las personas que tenemos viviendo en la ciudad. Aproximadamente el porcentaje de negocios latinos que podría tener acceso a este tipo de iniciativa por parte de la ciudad. Bueno, queremos llegar ahora a que sea un 30% de los contratos. Estamos hablando de más de 30 mil millones de dólares que habrá acceso. Y entre ese proceso, pensamos, por ejemplo, que la comunidad dominicana tiene menos de un 0.02% de los contratos de la ciudad, con más de un millón de dominicanos, con más de 40% de los estudiantes en la Secretaría de Educación. Y pensamos que eso es inaceptable
y estamos aquí para empezar el proceso del cambio. ¿A qué se cree usted que se debe el que la comunidad dominicana tenga un porcentaje tan bajo para hacer negocio con la ciudad? Bueno, parte de eso es la burocracia, ¿verdad? El entender cuál es el proceso, cómo hacerlo, cómo registrarte. Otra cosa es el acceso a inversiones, ¿verdad? A capital, porque hay pequeños negocios que han hecho mucho trabajo en el sector privado, pero cuando van a aplicar para contratos se le recibe con mucho titubeo y con usted no tiene experiencia, usted no tiene el capital, usted no tiene el seguro. Nosotros tenemos una responsabilidad moral de poner esos recursos a esas compañías para que tengan éxito. Y eso es lo que estamos haciendo. ¿Hay algunas áreas comerciales que son las que tienen prioridad en este tipo de iniciativa? Sí, yo creo que el área de construcción, por ejemplo, nosotros tenemos muchos miembros de nuestra comunidad trabajando en construcción para otras personas, enriqueciendo mucho de esas compañías. Queremos que compañías de carácter hispano, de índole hispano, de minoritaria, compañías dominicanas que puedan ser creadas, ¿verdad? El hecho de que yo sea un trabajador no significa que yo no pueda crear mi propia compañía para tener acceso. Pues construcción será, servicio de salud, transporte, limpieza. Queremos también acceso a los parqueos y ponerle proporciones a los parqueos. Tenemos una agenda muy agresiva y pensamos que hay que empujar para que nuestra comunidad sea beneficiada. ¿Esto va dirigido a nuevos empresarios que puedan presentar proyectos ya elaborados o para ya empresarios y comerciantes establecidos? Ambas cosas. En el proceso, por ejemplo, de lo que se está haciendo con el Departamento de Pequeños Negocios, hay préstamos para nuevos emprendedores con bajo tasa de interés. Y para esos que ya están establecidos, que quieran expandir, también hay oportunidad de expandir. Por ejemplo, nosotros tenemos muchos miembros de la comunidad que son partícipes de lo que se llama el transporte, ¿verdad? El transporte de individuos. Eso es un negocio que puede expandir por encima, por ejemplo, al parqueo o a otras cosas. Esas son las cosas que queremos proporcionar oportunidades para que nuestra comunidad tenga acceso al mismo capital, a las mismas oportunidades que otras comunidades tienen. ¿Qué mensaje usted dejaría a la comunidad empresarial, especialmente a los pequeños comerciantes nuestros, sobre esta iniciativa? Bueno, nosotros somos una raza peleadora, luchadora, triunfadora. Venimos aquí a veces con nada y cuando viene a ver somos dueños de una bodega, de un almacén, de medio mundo, ¿verdad? Y se ha hecho con trabajo y constancia y con perseverancia. Yo lo que le digo es, no se den por vencido, eche para adelante. No se tutubeen por el hecho de la burocracia, de los papeles y eso. Nosotros estamos aquí para proporcionarles ayuda si necesita y pa'lante, que pa'lante vamos a seguir. ¿Qué significa esto para usted, este encuentro prácticamente sin precedente, donde nuestros pequeños empresarios tienen la oportunidad de empezar a hacer negocio con la ciudad? Mire, yo creo que es la primera vez que se hace un evento de este tipo y para nuestros pequeños negocios que están certificados con la ciudad y el Estado, navegar el sistema ha sido siempre difícil. Creo que por primera vez se abren las puertas para facilitar el conocimiento y ayudar a los pequeños comercios, especialmente de mujeres, a navegar el sistema, a obtener la oportunidad de trabajar con la ciudad y con el Estado, porque, como dijeron ellos, son uno solo. Y creo que esa es una de las partes más importantes. Siempre hemos visto la ciudad y el Estado separados, pero esta vez bajo el liderazgo de Idanes Rodríguez estamos muy orgullosos de su trabajo, muy orgullosos del equipo de trabajo que tiene detrás y la visión a futuro de integrar a la comunidad y de crear una clase trabajadora de pequeños negocios certificados que puedan fortalecer sus finanzas trabajando de la mano de la ciudad y creo que, bueno, realmente sin precedentes. Acabamos de conocer una cifra que nos dio alguien versado en el tema de que solamente el 30% de los hispanos aprovecha las oportunidades de hacer negocio con la ciudad de Nueva York o el estado de Nueva York. Sin embargo, la comunidad dominicana lo que tiene es un 0.02%
de ese 30%. ¿A qué se cree usted que se debe que la comunidad nuestra, la comunidad dominicana, no tenga mayor participación? Fíjate, lo que pasa es, como dije anteriormente, que es difícil navegar el sistema, poner todos los papeles juntos para certificarte. Kenia Abreu, en la Cámara de Comercio de la Mujer, ha hecho un gran trabajo certificando estos negocios y empoderándolos. Entonces, ahora que la ciudad, a través del comisionado Idanes Rodríguez, abre esas puertas, es donde nos damos cuenta la necesidad que tenía nuestra comunidad de traer esos trabajos, pues el 30% de lo que son los trabajos tienen que dedicarlo a las minorías y especialmente a las mujeres. Entonces, si nosotros estamos en ese nivel, eso dice mucho de que este tipo de eventos era necesario para crear conciencia, para uno tener la confianza de acercarse a la ciudad y de mirar cuáles son las áreas donde tú te puedes desarrollar y tener prosperidad económica trabajando de la mano de la ciudad. ¿Cómo cree usted que podríamos los dominicanos verdaderamente tomar la iniciativa de integrarnos a ese proceso? Yo creo que lo más importante que nos está ocurriendo es tener un comisionado dominicano que sí quiere abrir las puertas para que nuestra comunidad se beneficie de lo que está ocurriendo. Muchos de ustedes califican para certificarse y quizás no lo saben porque no tienen la orientación adecuada, y es tan fácil como llamar al 311, llamar a las oficinas de la ciudad y pedirle información a dónde ustedes tienen que ir, y les garantizo que lo van a caminar de la mano. Inclusive escuchamos de que si usted no tiene el capital para realizar el trabajo, se le hacen préstamos que están sujetos solamente a un 3% de interés. Quiere decir que cuando, si no le pagan a tiempo, usted tiene también la oportunidad de que la ciudad le preste el dinero y luego usted poder pagar y poder seguir trabajando. Creo que estas son de las cosas que nuestra comunidad todavía no sabe. Con todo ese caudal de experiencia que tiene usted y una mujer profesional, visionaria y sobre todo realizada en el campo de los negocios, ¿qué mensaje usted le deja a la comunidad? Que no crean que es difícil, que de verdad esta es una ocasión en donde la ciudad está invitándonos a que podamos certificar a nuestros pequeños negocios, que tengan prosperidad, especialmente saliendo de un proceso tan difícil como fue la pandemia. Yo creo que es una oportunidad que todos debemos aprovechar. El comisionado es asequible, tiene un staff que está dirigido a ayudarlos a ustedes a navegar el sistema, así que es importante que ustedes tomen esta oportunidad para enterarse de qué está pasando y cómo ustedes se pueden beneficiar de estos programas. Bien, amigos, y aquí nos encontramos con Darío Oleaga, quien lo podemos tomar como ejemplo de hombre que ha logrado realizarse en base a su esfuerzo, al trabajo y la visión que tiene en que trabajando se logre el éxito. Bienvenido, don Darío. Bueno, muchísimas gracias. Don Darío, háblenos un poquito. Yo no soy tan viejo. Háblenos un poquito sobre qué significa este tipo de evento para los empresarios nuestros, los empresarios de la minoría. Bueno, yo creo que significa mucho para nosotros, porque es la primera vez que, por ejemplo, una institución como DOT abre un espacio para que nosotros podamos tener un espacio de mirar los negocios que se pueden hacer con la ciudad. Entonces yo creo que es una buena iniciativa por el comisionado Rodríguez de que nosotros podamos tener acceso a las informaciones que tiene la ciudad, que no la tenemos. Hace apenas un momentito obtuve una información de que el 30% de la comunidad hispana es la que aprovecha la oportunidad de hacer negocios con la ciudad. Sin embargo, de ese 30% de la comunidad hispana, la comunidad dominicana solamente tiene un 0.02%, o sea, muy mínimo. ¿A qué se cree usted que se debe el que la comunidad nuestra tenga ese bajo porcentaje en participar de los negocios con la ciudad? Bueno, yo creo que mucho más información. A nosotros nos llega la información, y en realidad yo creo que esa es la iniciativa que está haciendo el comisionado, de cómo es dominicano también, de que a nosotros nos llega la información. Por ejemplo, de ese 30%, si nosotros tenemos 0.1% y hay un 12% que lo está aprovechando, es decir, nosotros quiere decir que tenemos espacio para crecer. Entonces yo creo que más información que todo, porque aquí hay muchos profesionales, mucha compañía en el dominicano. Bueno,
conocedor usted de esa situación, ¿qué mensaje le dejas a los pequeños empresarios nuestros aquí en esta ciudad? Bueno, yo lo que creo que en realidad tenemos que caerle atrás las informaciones que están ahí. Esta es una ciudad muy amplia, muy diversificada. Y, por ejemplo, el dominicano hoy tiene un espacio muy amplio, ya que tenemos demasiada gente en esta nueva administración dominicana. Entonces, que tratemos de buscar las informaciones necesarias para nosotros poder tenerla y quizá tener una organización mejor para un mañana y poder hacer negocio con la ciudad. Gracias, Mario. Ok, muchísimas gracias a usted. Amigos televidentes de Hechos y Gente y TV Quisqueya, aquí nos encontramos con Luis Facundo, quien es arquitecto en los proyectos de edificaciones, pero también es arquitecto de darnos buenas ideas para la realización como ente social y como ser humano. De verdad, bienvenido, Luis. Caramba, Romero, qué placer, qué honor estar aquí frente a esta cámara tantos años y todavía tú sigues dándonos ese servicio, esa presencia en la comunidad. Dios te bendiga y te dé mucha salud porque te necesitamos. Eso es lo que me da energía a mí. Y gracias. Fíjate, hoy estamos viendo, experimentando algo único en la ciudad de New York. Tenemos un comisionado, el cual estamos muy orgullosos, latino, que es dominicano, que ha subido los rangos para estar en la dirección de este departamento tan importante para la ciudad de New York. 1.3 billones de dólares van a ser distribuidos por este comisionado y Dani Rodríguez en los próximos 4 años, por lo que nuestra comunidad dominicana debe atender a este llamado que él está haciendo hoy. Ha sido un evento extraordinario, yo lo felicito, una magnitud de diversidad increíble. Tuvieron presente grandes desarrolladores, compañías muy ricas que manejan esos presupuestos, y estuvimos presentes muchas pequeñas empresas que estamos tratando de tomar un pedacito de ese pay de manzana que tiene la gran manzana y así poder entonces apoyar a todas las otras áreas en nuestra comunidad que es necesario tener, como así también tratar de desarrollar Washington Heights. Hace unos días yo estaba hablando en una entrevista sobre la peculiaridad de que estamos perdiendo Washington Heights por no desarrollarlo y vamos a perder el Bronx por no desarrollarlo, y eso no toma más de 10 a 20 años para hacerlo. Y tenemos una oportunidad de 4 para trabajar con DOT, ganarnos los contratos y poder entonces hacer inversión en nuestra comunidad. Por lo contrario, entonces vamos a seguir sufriendo el embate del desplazamiento en nuestra ciudad. República Dominicana fue uno de los primeros países latinoamericanos en relanzar la plena actividad económica, logrando una de las mayores y más rápidas tasas de recuperación a nivel mundial. Somos un ejemplo de buena gestión de la pandemia, por lo que hemos sido reconocidos recientemente por la Organización Mundial de la Salud. Para mitigar los efectos negativos de la pandemia, se aumentó el acceso al crédito de todas las actividades productivas, se expandieron, se duplicaron los programas sociales para los más vulnerables, incluyendo políticas laborales, así como el apoyo al transporte y a la seguridad alimentaria de toda nuestra población. Todo esto permitió que en 2021 el Producto Interno Bruto creciera un 12.3% con relación al 2020. La recuperación de los sectores productivos ha permitido perfilarnos para el 2022 como una de las 3 economías de mayor crecimiento y resiliencia de América Latina, de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, Forbes y Moody's. ¡Eso! Hola, yo soy el Mayimbe. Y uso los servicios de Salcedo Cargo Express. Salcedo Cargo Express, le garantizamos sus envíos. Esto es producto de su trabajo. Cuando hablemos de seguridad, responsabilidad y buen servicio, no se confunda. Salcedo Cargo Express. El Mayimbe de los embarques. Thank you.
Escuela de Locución Ray Carrión. Experiencia. Manejo radial. Excelencia comunicacional. Escuela de Locución Ray Carrión. Porque comunicar no es lo mismo que hablar. Llámanos 212-740-0730. Escuela de Locución Ray Carrión. La única donde los estudiantes practican en vivo. Con RayCarrionRadio.com. Tu estación HD Digital 24 siempre. Sabemos que todos estamos planeando nuestras vacaciones después de la pandemia. Venga a Copos Blancos, donde puede separar sus vacaciones con tan solo $250. Tenemos Disney desde $925, Dubai desde $1,750, Colombia desde $1,075. Especiales de vuelos para República Dominicana con plan de pagos. Reserve ya antes de que se terminen nuestros grandes especiales. Dominicana fue uno de los primeros países latinoamericanos en relanzar la plena actividad económica, logrando una de las mayores y más rápidas tasas de recuperación a nivel mundial. Somos un ejemplo de buena gestión de la pandemia, por lo que hemos sido reconocidos recientemente por la Organización Mundial de la Salud. Para mitigar los efectos negativos de la pandemia, se aumentó el acceso al crédito de todas las actividades productivas, se expandieron, se duplicaron los programas sociales para los más vulnerables, incluyendo políticas laborales, así como el apoyo al transporte y a la seguridad alimentaria de toda nuestra población. Todo esto permitió que en 2021 el Producto Interno Bruto creciera un 12.3% con relación al 2020.
La recuperación de los sectores productivos ha permitido perfilarnos para el 2022 como una de las tres economías de mayor crecimiento y resiliencia de América Latina, de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, Forbes y Moody's. Amigos de Hechos y Gentes, continuamos con más. Yo desde la calle, claro está, y es justamente por esto que le vamos a presentar a continuación una actividad que se ha hecho por primera vez en esa ciudad de Nueva York. Se llama los Premios Entre Copas NYC 2022, una iniciativa de un joven soñador emprendedor, JC Ceballos, donde se reconocieron a diferentes medios de comunicación, empresarios, médicos, emprendedores y diferentes personalidades que están haciendo aportes a la comunidad de los Estados Unidos, específicamente de esa ciudad de Nueva York. Por la que a continuación te invito a que veas más detalles de esta premiación, donde estuvimos por allá y ahí te traemos todas las incidencias. En una noche de glamour y alegría, se llevó a cabo la primera edición de Premios Entre Copas NYC 2022, donde se reconoció el trabajo y los aportes de empresarios, artistas, comunicadores, políticos, medios de comunicación y emprendedores. La primera edición realizada por José Ceballos es un sueño del santiaguez, quien ha querido reconocer a dominicanos que están haciendo grandes aportes a la comunidad dominicana en la ciudad de Nueva York. Entre los reconocidos de la noche figuran la revista Gente Empoderada Magazine, Yelena Solano, Mildia Francisco, la doctora Tania Medina, Acción Agatha, Yamilka Estrella, Como en Casa, Gitana Andújar Show, todo incluido, Buena Noche, José Ceballos, entre otros. Anónimos que quizás detrás de cámaras hacen que todo suceda y que ustedes puedan ver lo que se realiza. Así que muchísimas gracias y de verdad que más que nada. Entre música, baile y mucha alegría, invitados especiales y medios de la prensa apoyaron esa iniciativa de JC con los Premios Entre Copas NYC 2022. Pido a Dios que me le siga viendo camino. Y yo le digo a él que para adelante que se puede. Le pido a Dios que siempre me lo siga iluminando y me lo siga acompañando donde quiera que vaya y siempre teniendo todas sus buenas amistades que él tiene donde quiera que va. Al final de la noche, Vikiana la Maidita deleitó a todos los invitados con sus grandes éxitos. Mis amigos, y nosotros hoy queremos llevarles imágenes de la actividad que llevó a cabo la organización Hermanas de Apoyo, una iniciativa de un grupo de mujeres que se conformaron en un núcleo para manifestar su solidaridad y compromiso social para con la situación que hoy viven nuestras mujeres en la comunidad. Felicitamos a este grupo de mujeres, junto a su presidenta, la señora Ana Gómez, por esta iniciativa que pone muy en alto lo que es la solidaridad humana entre lo que definitivamente marca un hito en la comunidad nuestra. Un grupo de personas, en este caso de mujeres, que mantienen una iniciativa de trabajo y compromiso social a favor de las mujeres que necesitan de la mano amiga de sus semejantes. Enhorabuena y nuestras felicitaciones a este grupo de mujeres, la que definitivamente se han ganado lo que es el apoyo y la admiración de nuestra comunidad por el trabajo que vienen realizando aquí en esta ciudad de Nueva York. Veamos, amigos, el momento en que allí, además de celebrar su aniversario, también reconocieron
a personas que han sido solidarias con el trabajo que realiza esta entidad. Veamos, amigos, estas imágenes. Bien, amigos televidentes, y aquí nos encontramos con las hermanas de apoyo que hoy cumplen 8, o sea, 8 años, todavía están pequeñas, hay mucho camino por recorrer. Pero bienvenida. Muchísimo. Gracias, gracias, sí, aquí estamos celebrando los 8 años de nosotros fundar nuestra organización que se llama Las Hermanas de Apoyo, que ayudamos a las mujeres a salir adelante con depresión, que les, tratamos de ayudarles a que consigan trabajo y que tengan un apoyo con nosotras. Aquí hay una persona que también tiene apoyo, que pertenece al grupo de las Hermanas de Apoyo. Que nos diga su nombre y cómo se siente siendo parte de esta organización. Bueno, mi nombre es Awilda Cordero. Yo me siento feliz de estar con las Hermanas de Apoyo. Ya llevo 5 años en la fundación y estoy muy, muy, pero muy feliz porque me han ayudado mucho a salir de mi depresión. Sí se puede. Fantástico. Ana, ¿cómo nacen las Hermanas de Apoyo y cuáles son los objetivos que ustedes buscan realizar? Ok, comenzamos fue, yo soy peluquera y yo estaba en mi casa un día pensando en un problema que me había dicho una cliente mía y yo dije, Dios mío, ¿cómo puedo ayudar a la gente? Porque siempre en mi trabajo la gente viene a mí a que le dé algún consejo y yo dije, ¿en qué ayudo? Y lo que hice es que llamé a las amigas mías, digo, señores, vamos a hacer un grupo para apoyar a las mujeres. Y hasta ahora ya tenemos 8 años en esto. ¿Tú cómo te sientes de esa iniciativa? ¿Te sientes que realmente estás haciendo un trabajo que te gusta? Claro que sí, porque toda la vida me ha gustado ayudar a la persona. Y eso es lo que me sale a mí, que todo lo que yo hago es de corazón. Hoy cumplen 8 años. Sí. En estos 8 años ha habido muchas iniciativas de ustedes respaldando mujeres que han necesitado de su ayuda. Sí. Háblame un poco sobre cómo ha sido todo ello. Ok, nosotros hemos ayudado, vamos a poner, ahora mismo hay una persona que tuvimos, que le ayudamos a hacerle parte de su casa. Entre todas le ayudamos a hacerle esa casa, que eso fue en Santo Domingo. Después mandamos caja para la persona pobre que le ayudamos de comida, tenemos un centro de viejitos allá que también le mandamos pampe y comida. Y aquí tenemos las personas que ayudamos aquí, son gente que están enferma o que están bien, como una que ahora mismo no pudo estar aquí, que ella se la llevó por 2 días a su casa, yo me la llevé por 1 día, otra del grupo se la llevó por 5 días. Lo que hacemos es que nos turnamos cada una de las hermanas para poder ayudar a alguien que está enfermo. ¿Ustedes reciben fondos de alguna organización? No. ¿O del gobierno, de los oficiales electos? De nadie, de nadie. ¿Y cómo salen los fondos para ustedes llevar a cabo el trabajo que realizan? Porque nosotros hacemos eventos para poder recolectar dinero para nosotros poder ayudar a las mujeres. ¿Cómo usted se ha sentido en estos 8 años que lleva la fundación de esta organización? Bueno, yo me he sentido maravillosamente feliz. Ellas han sido, sobre todo Anita es mi vecina y la quiero mucho y por ella que yo estoy aquí. Y mis hermanas ni se diga, las amo a todas. Pues, gracias. Escuché que dijiste que ustedes enviaban también ayuda a República Dominicana, sí, a diferentes organizaciones en diferentes provincias. Sí, sí, lo hacemos allá en la capital. Ahora mismo tengo en la capital y en La Vega. Señores, yo quiero felicitar a todas y cada una de las hermanas de apoyo a través de Ana Gómez y a la otra joven aquí, que ella ha sentido realmente el calor que se manifiesta en estas mujeres que se han dedicado a ayudar a aquellas que la necesitan. Y tengo la información que no solamente han ayudado a mujeres, también hay hombres que han recibido el beneficio del trabajo que ellas realizan a través de otras organizaciones. Es así, Ana, ¿verdad? Sí, claro que sí. Hemos ayudado en todos los eventos que nos invitan a nosotras. Nosotros ayudamos en todos los eventos, las organizaciones, sea hombre o sea mujeres, siempre estamos ahí presentes, las hermanas de apoyo, para ayudar. Bueno, vamos a felicitar a Ana y a todas y cada una de las que forman parte de esta organización y pedimos desde aquí
que Dios siempre la ilumine, para que sigan haciendo este trabajo de solidaridad humana que se manifiesta en la ayuda que ellas le ofrecen a nuestra comunidad. Felicidades, Ana. Gracias, muchas gracias por ayudarnos aquí a compartir nuestro aniversario, que estamos luchando para llegar muy alto, porque queremos tener muchas mujeres con nosotras para seguir ayudándolas. Cuenten con nosotros los hombres también. Gracias, claro que sí. Gracias, gracias. Felicidades. Gracias, gracias. Nadie debería sentir que la atención médica está fuera de su alcance. HDR Healthcare Network se dedica a servir a esta comunidad con servicios de atención primaria, medicina de adultos, pediatría, medicina familiar y servicios médicos de urgencia. Cuando la atención médica es integrada y accesible, todos ganamos. Visite hdrhealthcarenetwork.com y descubra un centro de salud de calidad cerca de usted. República Dominicana fue uno de los primeros países latinoamericanos en relanzar la plena actividad económica, logrando una de las mayores y más rápidas tasas de recuperación a nivel mundial. Somos un ejemplo de buena gestión de la pandemia, por lo que hemos sido reconocidos recientemente por la Organización Mundial de la Salud. Para mitigar los efectos negativos de la pandemia, se aumentó el acceso al crédito de todas las actividades productivas, se expandieron, se duplicaron los programas sociales para los más vulnerables, incluyendo políticas laborales, así como el apoyo al transporte y a la seguridad alimentaria de toda nuestra población. Todo esto permitió que en 2021 el Producto Interno Bruto creciera un 12.3% con relación al 2020. La recuperación de los sectores productivos ha permitido perfilarnos para el 2022 como una de las tres economías de mayor crecimiento y resiliencia de América Latina, de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, Forbes y Moody's. Elegir productos de calidad en el supermercado no es un juego de niños. Si no tiene nuestro loguito, no lo pongas en el carrito. Cuando veo el logo de Cibao Meat, me siento tranquila, porque sé que estoy llevando a casa un producto de mucha calidad. Cuando compres embutidos, piensa siempre en la salud de tu familia y busca los productos de Cibao Meat. Y recuerda, si no tiene nuestro loguito, no lo pongas en el carrito. Cibao Meat Product, tradición de calidad. ¿Qué tal, amigos? Iniciamos nuestra temporada de giras de domingos y fin de semana. Rivas Travel, siempre con los mejores precios de pasajes a todas partes del mundo y las mejores vacaciones para toda la familia. Decídase ya, que nadie se quede en casa. Llame ahora para más información y reservaciones a los profesionales de Rivas Travel o visítenos en el 4321 de Broadway, esquina 184 en el Alto Manhattan. ¡Les esperamos! ¡A gozar la vida! Amigos de Hechos y Gente, no estoy en el estudio con las presentaciones, acompañando como cada semana a nuestro querido César Romero, pero estoy en el edificio de la Corte del Bronx, justamente donde se llevó a cabo una actividad por parte de la presidenta de este condado del Bronx para reconocer a la Gran Parada Dominicana del Bronx y otros dominicanos que forman parte importante de esta comunidad. Ahí estuvieron influencers, músicos y por supuesto el presidente de la parada, de la Gran Parada Dominicana del Bronx, el señor Felipe Febles. Nosotros hemos estado compartiendo con todos ellos por allá, disfrutando de esta celebración de la Gran Parada Dominicana, y es a través de esas imágenes que ustedes están viendo en pantalla de esta actividad muy bonita
que se llevó a cabo en esas edificaciones, reconociendo, como dije anteriormente, a diferentes personalidades, músicos, influencers y gente que de una u otra manera hacen aporte significativo a esta comunidad, específicamente en este condado del Bronx. Señores, y en otro orden, justamente el pasado mes de junio, pues se celebró en esta ciudad de Nueva York el mes del orgullo gay. La comunidad LGBTQ pues estuvo celebrando todo un mes resaltando los valores y todo lo que tiene que ver con esta comunidad, diciendo presente. Y justamente por esto nuestra querida Carmen de la Rosa, ella es concejal por el Distrito 10, llevó a cabo una muy bonita actividad con esta comunidad LGBTQ+, dentro de lo que ella quiso también apoyar esta comunidad que cada vez son más y también están aquí en esta parte de la comunidad donde muchos dominicanos forman parte de ella y nuestra querida Carmen de la Rosa pues estuvo compartiendo con ellos con esta bonita actividad que le presentamos a continuación más detalles de ella. Felicidades. Y háblenos un poquito de este gran evento de hoy. Gracias. Bueno, estoy aquí con mi district leader, Mariel de la Cruz. Y estamos aquí porque estamos, primeramente, celebrando de que somos una comunidad diversa. Que en nuestra comunidad existe de todo. Cada nacionalidad, cada creencia. Y estamos aquí haciendo una feria de salud. Porque en el medio de una pandemia global, no podemos dejar a ningún hombre ni mujer atrás. Tenemos que asegurar que los servicios estén aquí. Sabemos que ahora mismo el COVID-19 sigue azotando nuestras comunidades. Ahora hay unos casos nuevos de la viruela del mono, al igual que hasta el polio está llegando a nuestro estado. Es un momento de darle acceso al cuidado médico a nuestra comunidad. Y hoy estamos aquí con la comunidad LGBTQ para asegurar que ellos, como una comunidad que han sido tradicionalmente marginadas, tengan acceso, pero estamos celebrando entre todos. Aquí se le cogió la presión a todo el mundo que pasó, se le hicieron exámenes, se le dio información, porque una comunidad que está unida es una comunidad saludable. Así mismo, tomando eso como referencia, ¿qué verdaderamente le hizo a usted crear una iniciativa de esta naturaleza donde hoy verdaderamente hemos visto diferentes cosas? Aquellos que se quejaron, aquellos que brincaron de alegría, aquellos que se sintieron identificados con esta actividad. ¿Cómo tomó usted esa iniciativa? Bueno, bienvenido a Nueva York, pero yo hago esta iniciativa todos los años, siempre hago una feria de salud y siempre hago un evento del mes del orgullo gay. Hoy, este año, es la primera vez que unimos esos dos eventos por todo lo que está pasando y ocurriendo. Yo quiero traer recursos de salud a todo evento que yo haga. Hice un evento de padres, también hicimos la presión, la salud, para asegurar que nuestra comunidad esté saludable. Así que hoy estamos alegres de estar en comunidad. Quiero dar las gracias a nuestros co-auspiciadores, todas las organizaciones que estaban aquí, incluyendo el Centro Médico Dominicano, el Departamento de Salud, el Centro de Desarrollo de la Mujer Dominicana y muchos más. Y también a los artistas que nos deleitaron con sus talentos, con sus talentos, y a los oficiales electos, el congresista Adriana Espaillá, el asambleísta Manny de los Santos y el presidente de condado, Mark Levin, que también nos visitó. Y a nuestra district leader aquí, que es la próxima, una estrella entre nosotros. ¿La próxima qué? La próxima lo que ella quiera hacer. Ya, lo digo. ¿Cómo te sentiste hoy? Me sentí muy bien. Yo creo que eso es muy importante para la comunidad, especialmente porque algunas veces la gente no se siente cómoda ejerciendo su derecho para conseguir los recursos que necesitan. Y aquí fue un evento de felicidad y también de necesidad. Entonces ponemos esas cosas juntas para que todo el mundo venga, todo el mundo se siente que es esta comunidad de todo el mundo, no es solamente de un grupo de personas. Es de todos, de verdad. Eso lo demuestra la iniciativa y el trabajo que viene realizando nuestra concejal por el Distrito 10, Carmen de la Rosa. Carmen, ya nos enfrentamos a situaciones difíciles. La criminalidad aquí en la ciudad de Nueva York está por sus fueros. ¿Cómo realmente se está manejando en el Consejo Municipal al crear condiciones para enfrentar esa ola de violencia que vive nuestra comunidad? Bueno, lo primero es que acabamos de pasar un presupuesto millonario de 101 billón de dólares, de eso 11 billones. El presupuesto más grande de la nación completa fue a la policía de la ciudad de Nueva York. O sea, la policía de la ciudad de Nueva York tiene más presupuesto en la ciudad que en muchos países. 11 billones de dólares de recursos. Billones. Billones con una B. 11 mil millones. 11 mil millones, exactamente. Nosotros también estamos dando la bienvenida a nuestro nuevo comandante del Distrito 34, el comandante Castillo.
Nosotros pudimos reunirnos con él la semana pasada ya. Me reuní con él, una persona que tiene un compromiso con nuestra comunidad. Ayer, sin embargo, estaba con el congresista y con el concejal Sean Abreu, reunido con el fiscal. Así que estamos tomando asunto a la necesidad de nuestra comunidad. Yo siempre digo, César, usted sabe que yo soy una persona que lidero de corazón y con compasión. Nosotros necesitamos cambios, necesitamos recursos para nuestra juventud. Muchas de las personas que están cometiendo crímenes en nuestra comunidad son niños y necesitan un guía, necesitan un programa, necesitan una persona que le extienda la mano. No todo es castigo, pero sí tenemos que asegurar que ellos tengan los recursos necesarios para que no tengan la oportunidad de perderse en las calles. Señores, yo tengo 7 años y me he sentido al lado de esta joven política nuestra que cada vez me demuestra que tiene mayor compromiso con la comunidad. Recientemente la vimos en una campaña sobre la basura, sí, que nos estaba arropando aquí, sí, 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 en la parte alta de Manhattan, y usted tomó la iniciativa de crear una campaña de limpieza de nuestra comunidad. Sí. Hoy vemos aquí cómo busca la integración de los diferentes sectores de nuestra comunidad, pero sobre todo la vemos peleando para que nuestras instituciones tengan mayores recursos para llevar a cabo su trabajo en la comunidad. Yo quiero públicamente felicitarla, gracias, por ello, César, y seguir arropado en esa sombra fuerte que es usted. Gracias, lo queremos mucho, agradecemos el privilegio de servir, de poder representar nuestras comunidades como mujeres, que muchas veces no se nos da la oportunidad de tener, llegar a estos escaños para hacer la diferencia. Le damos gracias a la comunidad por el privilegio y vamos a seguir trabajando. Lo único que yo sé hacer es trabajar. Amén. Gracias, César. Junto a su personal también. Claro, tengo un equipo maravilloso que no se da por vencida, un equipo político, pero también un equipo gubernamental, liderado por muchas personas que tienen un compromiso de muchas décadas en nuestra comunidad. Suerte. Gracias, César. Amigos, seguimos con Hechos y Gente. Aquí nos encontramos con Ángel Vázquez, quien es candidato al Senado del Estado de Nueva York. ¿Cómo te sientes, Ángel? Me siento excelente, me siento muy bien, con mucha energía. Ya estamos en las últimas 4 semanas de la selección. En la recta final. En la recta final, solamente en 4 semanas, llega el 23 de agosto, que es el día de la elección para el Congreso y para el Senado Estatal. ¿Cómo tú te sientes para ello? Yo me siento bien, me siento muy bien, me siento con mucha aceptación de la comunidad, todos los días haciendo trenes, tocando puertas, hablando con la comunidad, aprendiendo las necesidades, escuchando las necesidades. Sé que el crimen y la violencia está bien alto en nuestra ciudad. Eso es una de las cosas que me está pidiendo el pueblo, que vaya a Albany y que hable sobre esa necesidad. También están hablando sobre la falta de programación después de la escuela y durante los fines de semana para los estudiantes. Esos son uno de los temas que voy a ir a Albany a hablar. Sí. ¿Cómo te sientes en una actividad como esta, donde hoy se encuentra la comunidad participando de forma espontánea y transparente? No, me siento excelente. Estos son los tipos de eventos que nosotros necesitamos. Estos son eventos comunitarios que nos traen toda la comunidad junto y crea comunidad, crea hermandad entre los vecinos. Yo me fascinan estos tipos de actividades. Si queremos atacar ese problema de la criminalidad y de la violencia, necesitamos más actividades como estas que nos traigan juntos como vecinos. Ángel, vemos cómo realmente la situación de la criminalidad, la situación del irrespeto dentro del marco del axioma social de la comunidad nuestra. ¿A qué tú crees que se deben esas situaciones? Sí, parte tiene que ver mucho con la pandemia del COVID, ¿verdad? Como que cogió la sociedad y la desorientó a la sociedad. Hay muchos problemas de salud mental. Yo me estoy enfocando en querer expandir servicios de salud mental cuando llegue al Senado, porque por décadas el Departamento de Salud del Estado ha permitido a los hospitales privados que vayan cerrando las camas para pacientes psiquiátricos, cerrando los servicios de salud mental. Hay que darle un incentivo a esos hospitales para que vuelvan a abrir esos servicios. ¿Por qué tú crees que esa situación se dio, que los hospitales estaban tratando de mantener a distancia lo que es un servicio tan vital, sí, en momentos como estos? Sí, eso es un tema de ganancia, en que en realidad los hospitales le pueden sacar más ganancia a otros tipos de unidades que a una unidad de servicios de salud mental. Pero nosotros como gobierno tenemos que crear programas e incentivos para que los hospitales no cierren esos servicios.
¿Cuáles son los aspectos que tú enfocas en el orden de la educación fundamentalmente? La educación es primordial. Sí. Si no educamos a nuestros niños, es muy difícil que podamos tener ciudadanos en el futuro conscientes de su responsabilidad social. Así ¿Cuál es tu visión de ello? Sí, yo quisiera coger todas nuestras escuelas y convertir en lo que se llaman escuela comunitaria. Eso es donde se trae un profesional que determine cuáles son las necesidades de la comunidad y de los padres y de los estudiantes y traer los recursos necesarios directamente dentro de la escuela. Por ejemplo, si ese experto se da cuenta que hay una falta de servicio dental o servicio de visión o falta de programación después de la escuela, ese profesional tenga que traer esos recursos directamente adentro de la escuela para darle esos servicios a los estudiantes y a sus padres. O sea que hay una diferencia entre una escuela charter y una escuela comunitaria. Oh, sí, súper diferente, en el sentido que una escuela comunitaria es una escuela pública, pero que le agregamos servicios sociales y de salud para que esos servicios se den directamente dentro de la escuela pública. Fantástico. Bueno, mis amigos, una vez hemos tenido con nosotros a Ángel Vázquez, candidato al Senado por el Distrito 31. Es el Distrito 31, que incluyen los vecindarios de Washington Heights, Inwood, Marble Hill, Kingsbridge, University Heights y Morris Heights. Estoy pidiendo a toda mi comunidad que el 23 de agosto salgan a votar por Ángel Vázquez por el Senado Estatal. Hermano, suerte y felicidades gracias. Por ese éxito que has tenido en la comunidad nuestra, tu candidatura. Muchas gracias. Amigos, seguimos con Hechos y Gente. ¿Qué opinión te merece el que hoy se haya llevado a cabo esta actividad donde prácticamente se solidariza una comunidad con ustedes? Pues estoy muy contenta porque siempre la consejera Carmen de la Rosa siempre es muy amiga auténtica para mi comunidad. Y mucha gente no sabe que ella es la única persona, aparte del equipo de políticos aquí en Nueva York, que hace un evento así. Y pues estoy bien orgullosa de ella y orgullosa de estar aquí para este evento. Dentro del marco de tu desarrollo, de tus actividades en la comunidad, ¿cómo te sientes en la receptividad de la comunidad en términos generales? ¿Cómo me siento? ¿Qué? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te recibe la comunidad? Aún dentro de las condiciones, de los tabúes y situaciones que se manifiestan en la misma. Pues yo digo que las cosas han avanzado mucho durante el tiempo. Yo creo que se pueden avanzar más. Hay algunos niveles que podemos llegar, que todos podemos pues, estar más juntos, nosotros, la comunidad LGBTQ y la comunidad en general. Pero estoy bien contenta con lo que está pasando ahora y tengo mucha esperanza para lo que puede pasar en el futuro. ¿Cómo tú te sientes en la comunidad? ¿Qué tipo de trabajos tienes oportunidad de desarrollar? ¿Qué tipo de iniciativas estás tú envuelta en la comunidad para integrarte a la misma? Bueno, pues es una pregunta muy grande, porque hay muchas cosas pasando. Yo digo, mucha gente no sabe que en la comunidad LGBTQ hay muchos jóvenes, muchos niños desamparados, yo creo que se dice, que necesitan amparo. En la comunidad que no tienen casa en Nueva York, un tercer de la población sin amparo es LGBTQ y necesitamos más servicios sobre eso. Y pues más servicio de apoyo y más servicio de visibilidad, si se puede decir así también. Y algo así, como está haciendo Carmen de la Rosa, es magnífico. ¿A qué tú crees que se debe que hayan tan pocas oportunidades y programas que beneficien a ustedes? ¿Por qué tú crees que no existen programas e iniciativas que lo favorezcan a ustedes en la comunidad?
Bueno, yo creo que eso tiene que ser con la falta de educación. Mucha gente tiene que educarse, porque la cosa es, gusta o no gusta la comunidad LGBT, nosotros siempre estábamos ahí desde el principio del tiempo y no vamos para ningún sitio. Así que tenemos que encontrar cómo vivir conjunto y cómo buscar una armonía. Porque somos todos seres humanos, al fin del cabo. Sí. De verdad, me gustaría que le envíes un mensaje a la comunidad que tú estás dispuesto a integrarte de una manera efectiva y de una forma normal. Bueno, le diría a todos pues, que los amo y que no están solo, ¿ok? Siempre, siempre, cuando se sienta solo, solo tiene que estar seguro que hay alguien afuera, alguien en un sitio igual que tú, debajo de este sol maravilloso. Gracias, ¿eh? Gracias a ti. Amigos televidentes, nosotros siempre, en el orden de mantener informada a la comunidad, buscamos la manera de que eso sea efectivo. Y uno de los aspectos que fundamentalmente nosotros tratamos siempre de llevar información es sobre la salud. Y qué bueno que en este evento de hoy, donde se ofreció salud, orientación, pero sobre todo la manera de cómo podemos mantenernos más saludables, no faltaba más que la Asociación Médica Dominicana, que siempre está presente en actividades como esta, pero sobre todo cuando se trata de la salud de nuestra gente. Qué bueno que tenemos aquí a la Asociación Médica Dominicana con su presidente actual, don Leonardo Paula, y una joven médica dominicana que me va a perdonar. Dígame su nombre. La doctora Sánchez. La doctora Sánchez. De verdad. Bienvenido y nos gustaría que nos dijeran cómo se sintieron hoy en esta actividad, que además de buscar y brindar amor entre todos, también se ofreció salud. Vamos a empezar. Vamos con la doctora. Bien, la Asociación Médica Dominicana, desde el Comité Ejecutivo, presidido por el doctor Paula y también una servidora, parte de él, estuvimos brindando asistencia a toda la comunidad de aquí de Washington Heights en esta actividad de la concejal Carmen de la Rosa, y estuvimos tomando presión, estuvimos tomando también el oxígeno, la saturación de oxígeno, el pulso, para orientar a la comunidad, esos pacientes, esas personas que le dimos asistencia, que tenían la presión alta, se le indicó qué debían hacer, cómo debían cuidarse, también en la prevención, que es la parte más importante de la medicina, y nosotros siempre estamos en el servicio y a la orden para que la comunidad pueda tener acceso a la salud, aunque sea en este tipo de actividades, por si no tienen el acceso a través de los seguros médicos o de los hospitales. ¿Y cómo se encontró usted la salud, por lo menos en esa parte primaria de nuestra comunidad? Bueno, hoy estaba un poquito caliente, el sol estaba bastante fuerte y eso pudo haber influenciado en los resultados, pero me parece que a pesar de eso las personas se están tomando sus medicamentos, eso es lo que me externaron, la presión en promedio estaba controlada, algunos que otros la tenían alta, pero me pareció que sí, que la comunidad se está cuidando. Qué bien, qué bien. Doctor, de verdad que quiero felicitarlo a todos los miembros de la Asociación Médica Dominicana, pero muy especialmente a usted, que hoy dirige la misma con su gestión como presidente. Y de verdad que yo me hago eco público de ese trabajo que ustedes han venido realizando a través de los años. Me gustaría que me dijera usted un poquito sobre el evento de hoy, cómo se sintió y si cree usted que debemos seguir haciendo este tipo de actividad. Bueno, sí, definitivamente este es parte del compromiso social que tiene la Asociación Médica Dominicana. Ya hemos estado en ferias en Manhattan, estuvimos también en Queens, en el Bronx, y es una manera de llevar ese mensaje de prevención cuando tomamos los signos vitales. Pues si vemos que la persona tiene el colesterol alto, tiene la presión alta, que son de los padecimientos que más vemos, pues le damos esa orientación de qué hacer, qué cambio de vida deben de hacer para controlar esos factores de riesgo que los pueden llevar a derrame cerebral, a presión, la pueden llevar a infarto, los pueden llevar sobre todo el sobrepeso, la obesidad, a la diabetes. Entonces hacemos énfasis en eso y sobre todo en este tipo de eventos,
suelen venir a veces personas que no tienen seguro médico. Que y aprovechan la oportunidad. Y aprovechan la oportunidad de consultar con nosotros. Justamente también yo acabo de llegar de madrugada prácticamente, estábamos con un grupo de colegas socializando por allá por Colombia. ¿Sí? Tuvimos una semana. Qué bien. Visitamos Bogotá, Medellín, Cartagena, de manera tal que... ¿Eso fue de placer o de trabajo? Eso fue, bueno, yo diría que mutuo, fue de vacaciones, pero al mismo tiempo involucramos a la asociación junto con Riva Travel, donde entonces tuvimos una combinación de gente de la comunidad y de colegas y sus familiares que pudieron aprovechar ese paquete que ofreció Riva Travel, y donde entonces intercambiamos algunas cosas, ¿verdad? O sea, ellos van a hacer una donación a la Asociación Médica Dominicana por esas personas que nosotros vinieron de la asociación a ese viaje. Así que es una, tú sabes, ese tipo de acuerdos, ganar-ganar que hacen las empresas, las instituciones. Y Riva Travel ha sido siempre un patrocinador, una persona que siempre ha apoyado a la Asociación Médica Dominicana. Pero sobre todo son muy profesionales. Claro, y además, tú sabes, invitamos sobre todo a la gente que le gusta viajar mucho eso, a que realmente sí se comuniquen con Riva Travel, porque ellos tienen muchos viajes y son bastantes económicos. Creo que próximamente van a ir a Turquía, a Grecia, van a ir a Cuba, mucha gente... El próximo viaje suyo sale gratis con esa promoción de Riva Travel, ¿verdad? Definitivamente, pero Riva es nuestro amigo y nosotros con mucho gusto lo apoyamos. Fantástico. Yo quiero terminar con esta pregunta, señores. Tengo aquí a mi lado una profesional de la medicina mujer y un profesional de la medicina hombre. ¿En cuáles de los dos géneros se manifiesta más la anormalidad en la gestión médica que ustedes hicieron hoy aquí? ¿En el hombre o en la mujer? Alta presión, diabetes y esas cosas. ¿Doctora? Bueno, las enfermedades crónicas varían cada una, porque son muchas diferentes. La mujer, por ciertos motivos, para alguna de las enfermedades crónicas tiene más comorbilidad, o presenta más, o más prospensa a presentar alguna de las manifestaciones. Yo creía que era diferente. Pero en algunos de los casos el hombre es el que más presenta. O sea, dependiendo cuál es la enfermedad crónica, podemos ver cuál de los dos tiene más riesgo. Entonces ya eso va a depender. Doctor. ¿Cuál es su opinión, doctor? Sí, bueno, sí, definitivamente. En el caso de la presión arterial, la diabetes, está casi la cosa está pareja. Pero ya cuando se trata, tú sabes, de cáncer y eso, pues son más frecuentes los cánceres en la mujer. ¿Y eso por qué, doctor? Bueno, tú sabes que las mujeres están influenciadas por dos tipos de hormonas. Mientras nosotros solamente tenemos mayormente la testosterona, pues ya tienen que enfrentar el asunto del estrógeno, la menstruación, entonces los trastornos que de eso se derivan, la osteoporosis, la menopausia, todas esas condiciones afectan más. Sobre todo a la mujer y en el hombre sobre todo. ¿Los hombres sufren menopausia? ¿Menos? Menopausia. Sí, pero lo que pasa es que en los hombres se llama andropausia. Andropausia. Sí, o sea, si alguna vez César te dieron calores que tú no sabías por qué te daban, si tu mujer te decía que tú estás... Si tu esposa te dice que un día tú estabas insoportable, que no te aguantaba. Eso era la andropausia tuya. Andropausia. Mujeres menopausia y el hombre andropausia. La mujer también tiene el proceso del embarazo, que ahí también se pierden muchísimos minerales y por eso la hace también más susceptible a los temas de osteoporosis, artritis y demás. Con el problema de la menstruación, entonces la hace más propensa a la anemia por falta de hierro, muy común, que vemos también. ¿En cuál de los dos géneros se manifiesta en primer orden, por ejemplo, ya el descenso del apetito sexual? Es que eso tiene muchos factores, son factores sociales, eso tiene mucho que ver con la personalidad de cada quien, hay un equilibrio, eso varía, pero la mujer siempre está dispuesta, más que el hombre. ¿Hasta qué edad? Fisiológicamente hablando, pero emocionalmente hablando, el hombre siempre quiere más. Lo dije. Ahora, ¿verdad? Que pueda. Ahora, la mujer siempre puede y el hombre siempre quiere. Bueno, pero yo dije un poco de la diferencia, ¿no? Tú sabes,
por asunto cronológico de la edad, obviamente que ya de los 60 años en adelante, pues hay problemas, vamos a ver sobre todo en el hombre situaciones como disfunción eréctil, falta de deseo, porque la testosterona, que es esa hormona que controla todo eso, disminuye. En las mujeres también, ya después de la menopausia, entonces también su vagina se reseca más, no lubrica igual, y entonces las relaciones sexuales tienden a ser un poco más incómodas. Pero en sentido general, si disfrutan de una buena salud ambos, siempre va a haber oportunidad para tener una buena relación sexual. Oh, ya lo ven, amigos, esas personas, esos hombres. Además, interesantemente, tener relaciones sexuales tiene mucho beneficio, ¿sí? Aunque la gente no lo crea. Mira, te disminuye el estrés, te ayuda a dormir mejor. Inclusive dicen que te ayuda a producir nuevas neuronas cerebrales, ¿sí? Que eso ya es una ganancia. Te disminuye los niveles de estrés y de cortisol, pues también te disminuye la presión. Se gana por todos lados. Bueno, señores, de verdad, me lo dijo tanto una profesional de la medicina mujer y un profesional hombre. O sea que aquí hay un equilibrio y vamos a darle credibilidad a cada una de esas orientaciones que nos dieron. Yo me voy a quitar la máscara porque quiero que parecerme a un ser humano como son ellos, verdaderamente, y de verdad agradezco a la Asociación Médica, el que siempre están presentes en las actividades que tienen que ver con la salud de nuestra comunidad, y especialmente a la mujer. Hemos visto que siempre han sido la campeona, perdonándome usted, doctor, ¿verdad? Pero ellas han sido las campeonas siempre en cuanto al trabajo que se ha hecho en pro de llevar salud a nuestra comunidad. Bueno, sí. Felicidades, doctora. Gracias. Sí, gracias, sí. Tú sabes, bueno, que Maciel y un grupo de jóvenes más son parte ya de esa generación de relevo que se va a quedar con esa herencia llamada Asociación Médica Dominicana. Pues ya nosotros vamos de salida. Lo dijo, señores, de verdad. Gracias a ambos y gracias. Nada, amigos, seguimos con Hechos y Gente. Nadie debería sentir que la atención médica está fuera de su alcance. HDR Healthcare Network se dedica a servir a esta comunidad con servicios de atención primaria, medicina de adultos, pediatría, medicina familiar y servicios médicos de urgencia. Cuando la atención médica es integrada y accesible, todos ganamos. Visite hdrhealthcarenetwork.com y descubra un centro de salud de calidad cerca de usted. Sabemos que todos estamos planeando nuestras vacaciones después de la pandemia. Venga a Copos Blancos, donde puede separar sus vacaciones con tan solo $250. Tenemos Disney desde $925, Dubai desde $1,750, Colombia desde $1,075. Especiales de vuelos para República Dominicana con plan de pagos. Reserve ya antes de que se terminen nuestros grandes especiales. ¡Eso! Hola, yo soy el Mayimbe y uso los servicios de Salcedo Cargo Express. Salcedo Cargo Express, le garantizamos sus envíos. Esto es producto de su trabajo. Cuando hablemos de seguridad, responsabilidad y buen servicio, no se confunda. Salcedo Cargo Express. El Mayimbe de los embarques. República Dominicana fue uno de los primeros países latinoamericanos en relanzar la plena actividad económica, logrando una de las mayores y más rápidas tasas de recuperación a nivel mundial. Somos un ejemplo de buena gestión de la pandemia, por lo que hemos sido reconocidos recientemente por la Organización Mundial de la Salud. Para mitigar los efectos negativos de la pandemia, se aumentó el acceso al crédito de todas las actividades productivas, se expandieron, se duplicaron los programas sociales para los más vulnerables, incluyendo políticas laborales, así como el apoyo al transporte y a la seguridad alimentaria de toda nuestra población. Todo esto permitió que en 2021
el Producto Interno Bruto creciera un 12.3% con relación al 2020. La recuperación de los sectores productivos ha permitido perfilarnos para el 2022 como una de las tres economías de mayor crecimiento y resiliencia de América Latina, de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, Forbes y Moody's. Amigos televidentes, y parece que los Dionis nos presentan lo que es el enriquecimiento del arte. Tenemos a Dionis Valladares de República Dominicana, que nos regaló su excelente música tradicional que identifica la música de República Dominicana. Y aquí tenemos a otro joven, Dionis, pero este ya dentro del marco del arte de la pintura, del pincel y el lienzo, para darnos imágenes a través del cual nos envía mensajes. Bienvenido, Dionis. Muchas gracias. Dionis, háblame un poquito, ¿cómo nace la pintura en ti? ¿Cómo realmente la estudiaste o ya traías ese talento? Bueno, yo siempre creo que comienza con un talento que Dios me dio, pero también yo fui a la escuela y estudié mucho por mucho tiempo. Yo recientemente acabé mi maestría en 2018 y ahora estoy dedicando todo mi tiempo a estar en el estudio pintando y haciendo obra nueva. Y también doy clase de arte a la Universidad Hunter College y doy clase para en serigrafía y en un taller de gráfica. Qué bien. ¿Y desde cuándo realmente te diste cuenta que tenía eso para plasmar en el lienzo tus ideas? Bueno, comencé a los 12 años a dibujar y nunca paré porque me encantaba mucho. Cuando tenía 15, 10, como 16 años era que decidí que quería ser un artista profesional. Y estaba hablando con muchos más artistas que me daban como la inspiración para crear, hacer más y aprender más. Y siempre tenía el interés de cómo desarrollar la imaginación que yo tengo y también... ¿Talento? El talento, claro que sí. Gracias a Dios que lo tengo. Y siempre. Pero era para desarrollarlo y para enseñar a la gente el tipo de imaginación que tengo yo. Y como hablar de mi cuento, de nacer en Nueva York, siendo dominicano, la familia es de Santo Domingo, y yo nací aquí en Nueva York. Y como quiero hablar de mi cuento, de vivir aquí, y como qué es la experiencia de vivir entre dos diferentes culturas. Así es, sí. Y las dificultades que se manifiestan en esa interacción que debemos tener para poder realmente hacer las cosas dentro del marco, de impactar en las dos comunidades, en la anglosajona y afroamericana, y por qué no la nuestra, la dominicana, de verdad, que debe ser un esfuerzo tremendo de un joven así como tú destacarse en ese orden. Sí, viviendo aquí me enseñó mucho, tuve como que aprendí más de qué es lo que qué significa ser americano y qué significa ser africano también. Y aprendiendo eso, tenía una oportunidad de aprender más de qué es lo que es de ser dominicano y entendiendo que tenemos diferentes culturas dentro de ser dominicano, de ser africano, de ser de Europa, y la mezcla, yo creo que es lo que me interesa mucho en cómo uno puede hacer la cultura nuestra como nuevo, manteniendo cultura que algunas tradiciones son viejas, y mantener alguna cosa, pero también introducir cosas nuevas, cultura nueva y tradiciones nuevas. ¿Hay artistas en tu familia, aparte de ti? Bueno, yo me siento que mis padres son artistas. ¿Sí? Porque te crearon a ti, ¿verdad? Claro que sí. Lo que ellos no pudieron desarrollar, lo estás desarrollando tú por ellos. Yo creo que ellos me enseñaron a mí una manera de hacer arte que una escuela nunca puede enseñar. Que una cosa que se enseña dentro de la familia y también pasando
información, pasando experiencia de ellos, ponen mí y usando eso para cómo yo puedo darle más información a la cosa que yo hago. Utilizando realmente esa vertiente de expresión tuya, me gustaría preguntarte algo. ¿Qué significa para ti ser dominicano? ¿Qué significa? Wow, ser dominicano para mí quiere decir que entiendo toda la parte que mi familia ha venido. So, entendiendo como la historia bien, bien hondo que uno tiene, que va pasado desde Santo Domingo, que vas a África y que vas a Europa también, que vas a España, y entendiendo que toda esa diferente cultura es creando una nueva. Y en este día, ahora, viviendo aquí en Nueva York y sea parte de una comunidad que también es africano-americano, creo que la realización que yo he tenido de que somos dominicanos ahora sabe más información, está más estudiado, tiene más tiempo entendiendo yo mismo, de dónde yo soy, y también entendiendo de dónde viene mi familia, y entendiendo que la cultura sigue naciendo más y creciendo más y desarrollando más con la imaginación. ¿Cuánta realidad nos ha dicho? Porque nosotros somos una mezcla de todas esas culturas que tú mencionaste, europea, africana, la propia nuestra, de nuestros aborígenes que tuvimos allí en nuestro país, en nuestra isla, cuando llegaron los españoles. O sea, es una mezcla de muchas culturas y nosotros tenemos que hacernos eco de ello. Quiero, en este momento, vi ya parte de lo que ha sido tu expresión a través del lienzo y el pincel. ¿Por qué los mensajes que a través de esta pintura tú manifiestas? ¿Qué te motivó para hacerlo? Para mí la motivación es como de expresar las emociones. Expresar las emociones de ser cuando era niño, entendiendo cómo, por ejemplo, los cigarrillos es una cosa que yo vi a mi papá fumando mucho. Pero yo entiendo que para él eso lo descansaba, pero a la misma vez me daba a mí como, me apuraba yo mucho más por él, por su salud. So, para mí, usando estos materiales es como para ver, como investigar qué es lo que es bueno y malo, qué es lo que eso significa de verdad. Y enviar un mensaje. Sí, el mensaje. El mensaje es una cosa que yo creo que se cae de su peso, ¿verdad? Sí, porque es una cosa como que para mí, yo creo que una persona pueda mirar a lo que yo he hecho y como hacer su significación de lo que eso quiere decir para ellos. Sí. Eso es en cuanto al cigarrillo. Y en cuanto a estas imágenes que tenemos aquí. Mirando, esto viene de un piso que encontré en un apartamento que estaban renovando. Y estaban renovando, hacerlo nuevo. Y quería como usar esto para mantener, como preservar la historia de un edificio de esta ciudad. Y un edificio que a un tiempo tenía un latino, un dominicano que vivía aquí a un tiempo. Y se tenía que mudar por gentrification, la gentrificación que uno está pasando en este momento. Que gente cuando no saben su derecho, tú ves, se tienen que mudar para otro sitio, tú ves. Y esto es como conociendo a esa gente que se han tenido que mudar, pero a la misma vez conociendo la comunidad y como la parte bien bonito de la comunidad también. Poder ver a los diferentes edificios que viven, que están por aquí, y como usar eso para como reflejar en lo que uno tiene y dar gracias por lo que uno tiene en este momento. Señores, qué mensaje más hermoso nos da Dionis hoy, cuando él, a través de su talento
y del lienzo y el pincel nos envía mensajes que pueden ser útiles a lo que es el desarrollo de una sociedad que cada vez necesita más de sanos consejos, de sana orientación para seguir creciendo como una comunidad que aporta de manera positiva al desarrollo de la sociedad. Dionis, te felicito verdaderamente. Qué placer yo he sentido el poder conversar contigo, que tú nos expreses tus inquietudes y que nosotros podamos ser vehículos a través de TV Quisqueya, un canal nuestro aquí en Estados Unidos, que lleva todas estas incidencias para que se conozca públicamente que no somos nada más caña, ron y playa. Claro. Somos otros aspectos que son los que aportan de manera positiva y nos representan en el exterior. Claro. Y tú eres una de esas representaciones. Gracias. Te felicito. Muchas gracias, muchas gracias. ¿Qué mensaje tú le dejas a esos jóvenes que están mirando ahí en este momento el programa? No suelten su sueño. Los sueños de ustedes, de nosotros, son importantes. Y lo que quieren hacer en la vida lo pueden hacer. Más que dedicarse a trabajar y dar gracias a Dios, porque Dios nos va a dar el pasillo para uno completar los deseos que uno tiene en su corazón. Dionis, felicidades y éxitos, gracias. Hermano. Muchas gracias. Amigos, seguimos con Hechos y Gente aquí en TV Quisqueya. Bien, amigos, y así llegamos al final de nuestro programa de hoy. Sin embargo, antes de despedirnos, queremos nueva vez externarles nuestra invitación para que el próximo domingo estemos todos celebrando la dominicanidad con la gran parada dominicana del Bronx, que se llevará a cabo en la avenida Grand Concourse a partir de las 12 del mediodía. Desde ya felicitamos a don Felipe Febles y la directiva que le acompaña, porque felizmente llegamos a la culminación de los trabajos que esta entidad ha llevado a cabo durante todo este año, y el próximo domingo celebramos el gran evento donde todos estaremos presentes enarbolando nuestra insignia tricolor y recordando que donde quiera que estemos somos la patria y debemos honrarla. Allí estaremos honrando nuestra identidad y sobre todo nuestra bandera tricolor. Así que nada, todos juntos a celebrar el próximo domingo junto a la gran parada dominicana del Bronx a partir de las 12 del mediodía en la avenida Gran Concourse. Asimismo, también queremos recordarles, mis amigos, que Urgent Care es una entidad médica que ofrece 5 facilidades en el condado de Manhattan y el Bronx para sus urgencias médicas. Los teléfonos están en pantalla para que usted pueda pedir información de la misma y pueda llegar a cualquiera de estas 5 facilidades en momentos de urgencias médicas sin que tenga que haber hecho ningún tipo de cita. Así que, mis amigos, Urgent Care, su plataforma de salud aquí en la ciudad de Nueva York, les invita para que estemos todos el próximo domingo en la gran parada dominicana del Bronx, en la avenida Grand Concourse, a partir de las 12 del mediodía. Y ahora sí, mis amigos, gracias nueva vez por haber compartido con nosotros durante todo el trayecto de nuestro programa y nos vemos la próxima semana y nos vemos el domingo en la avenida Grand Concourse. Hasta pronto.